Muy buenas amigos, bienvenidos a Assassin's Creed Black Flag, bienvenidos a Martín de Game Bros. Vamos a echarnos una de cacería en la isla de Saba. La voy a colgar porque es de cacería, ¿eh? Me ha parecido algo increíble. Cuando llevan un montón de tiempo jugando todo el puto día a duelos a muerte y cacería de artefactos y cosas de esas rancias. Así que nada. Vamos a jugar una cacería, hombre. A ver qué tal se nos da. Que bueno, la verdad es que ahora como están todos los pepinos por aquí, porque ya solo quedan jugadores que están en niveles desorbitados completamente, pues la cosa está chunga en la cacería. Pero es el más divertido aún así, o sea, es que me da igual perder y que me maten todo el rato. La cuestión es que es divertido de cojones esta parte. Tiene su puntillo tanto esconderse como matar. Primera muerte. Joder. He de decir que las chinas son unas profesionales, por lo que estoy viendo. Que están poniendo a caldo a Tokiski. Otra, venga, joder, pero ¿cuántas chinas hay ahí? Su puta madre. Es a lo que me refiero, que todo el mundo está en niveles desorbitados completamente. Que debe ser que les ha fascinado el juego completamente desde el primer día y no han parado de jugar una y otra vez. Yo en realidad sigo jugando porque tengo que llegar al nivel 55. Que es el único trofeo que me quedan y ya tengo el platino, ¿sabes? Que es que me jodería mucho que dejara de haber gente aquí y que me quedara yo sin mi platino. La que se está liando aquí, que de chinas, tronco. Qué puta locura, ¿eh? Madre mía. No, la patada en los huevos. Por detrás me ha pegado el hijo de puta. Bueno. De locuras. Venga. Madre mía, qué caos, ¿eh? Desparrames. Lo que te digo, China es por doquier, ¿eh? Por todos lados. No paras de matar, no paras de que te aturdan. Aquí no se para, ¿para qué parar? Si todo vale. Ya está. Se queda aquí que se cree que no la voy a ver. Hay que ser tonta. ¿Y tú dónde vas corriendo por ahí? Tú mueres y ya está. Y tú, pues también, quería dar a la China, pero bueno, me conformaré. Joder, pues si hubiera acertado, qué putada. Qué tongo, tronco. Tú seguro. Míralo. Si es que ya de sala que des es una, ¿eh? Madre mía. Vale. Y cojo a una que no tiene nada que ver. Putas chinas, chaval, están en modo esconderse y llevan 10.000 y pico puntos. Madre de Dios. Qué cebada. Ven aquí. Madre mía. La verdad es que las hemos matado más veces, pero es que ya nos han aturdido como 20 veces más. Las zorras. Aquí, hombre.
Ahí arriba había una. Nah. Ya he terminado esta parte. Ah, coño, si es que ellas son cuatro y nosotros somos tres también. Eso se nota mucho. Y mira ellas, están todas en nivel bueno. Y nosotros somos todavía a niveles rancios. Aunque sinceramente eso no lo puedo asegurar, porque es lo que yo me imagino. Que los amarillos es como que han superado de 100 y han vuelto a empezar otra vez. Me imagino, ¿eh? O han superado el 55 o el nivel máximo, que no sé cuál será. Yo es que todavía estoy en el nivel 48 o por ahí. Con lo cual no tengo ni idea. Pero vamos, son un pepino de la hostia. No sé si es que pagarán algo y por eso se les pone eso amarillo, han conseguido algo especial, no sé. Pero son unos pepinos que te cagas. ¡Hala! ¡Qué cabrona! Me he envenenado. Bueno, 200 puntitos. Pa' mi body. Seguimos buscando chinitas. Chinitas pepino. Que ya llevan 20.000 puntos las cacho de zorras. Bueno, otros 200 puntitos. Bueno, 100. Porque siempre, claro, te lo quitan a la mitad porque te matan. Cosa normal. Yo ya toda china que me encuentro, toda china que cae, ¿eh? Anda, no, aquí ya estoy haciendo el tonto. Mira, mira esta, mira esta. Uf. Qué sospechosa. Hija de putilla. Un jugador deja la sesión de juego. Joder, me vuelve a pillar el tronco. Es que están todo el rato andando al cuadrado las zorras, yo creo, o algo así. Yo lo flipo. Es una vergüenza esto, que llevemos nosotros 5.000 puntos y ya 20 y pico mil ya. Están gozándolo. Mira, mira cómo viene por ahí una corriendo la rata. Ay, está aquí. Pero me ha pillado. ¡Hola, qué rata! Me ha pillado por ahí. Eso sí que no me lo esperaba nada. Me ha dejado loco. Por lo menos 100 puntitos. Uy, cómo me he caído ahí haciendo cosas raras. Me he partido por la mitad como una tumbona. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Venga, que queda un minuto y pico. Y solo me sacan 20.000 puntos. A lo mejor podemos remontar. Nada. Para eso aturdo. Para que venga alguien y me corte el cuello por detrás. Hijos de putilla. A ver, acá hay una china muy distraída. Aturdida. Levanta, levanta. No se levanta, qué rata, ¿eh? Vaya, no queda nada. 40 segundinos. Suficiente para que me mate otras 5 veces estas zorras. Quedan 30 segundos. Joder, es que como zumban, ¿eh? Zumban que da gusto.
Uy, esa china. Ha bajado para abajo y todo, la rata. Vámonos por aquí, a ver. Nah, ya no me matan más, yo creo. Ya he terminado. ¿Hola? ¿Qué final? ¿Más infeliz? Me han matado envenenado justo en el último momento, ¿eh? Joder, qué tío rata, chaval. Pues nada, yo creo que he quedado el último de los últimos. Pero bueno, ha estado divertida, porque es una cacería. Por lo menos hemos salido de la rutina de los putos duelos a muerte y de las putas cacerías esas de artefactos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os agradezco un like, que ya sabéis que siempre nos ayuda. Y gracias por elegirnos, jugadores.